también por aquí, después de cuánto tiempo de estar en el mundo del trading empezaron a gestionar capital de inversores. Vale, yo años, yo tardé años, ¿vale? Te lo puedo decir. Piensa una cosa, cualquier oficio, no sé qué oficio tendréis, pero cualquier oficio requiere un tiempo de formación y ningún oficio tiene un tiempo de formación de 2 meses. Yo quiero ser electricista, arquitecto, conductor de autobús, no voy a aprender en un momento. Luego, además, hay oficios con una exigencia técnica superior que requieren una carrera universitaria. ¿Eso qué son? Mínimo de 4 años. Luego, muchas veces, un máster, una maestría. Eso ya son 2 años más o un año más. ¿Y luego qué eres? ¿El mejor del mundo o empiezas desde la base? Empiezas desde la base y poco a poco vas creciendo. En un webinario que hicimos no hace mucho, comentaba yo la comparación entre el trading y cualquier otro oficio, como puede ser la cocina. Decir, yo quiero ser un chef de renombre, está muy bien, pero no te vale solo con saber cocinar. Tienes que aprender a cocinar y eso te lleva un tiempo. Tienes que aprender cómo son las dinámicas de un restaurante. No es lo mismo cocinar un plato que cocinar 300. Tienes que mantener eso durante el tiempo y luego alrededor hay todo un tema de marketing, licencias, estudios de mercado, que también influye. Si tú quieres ser chef, solo sabiendo cocinar, tienes mucho ganado, pero no tienes todo lo necesario. Y en el mundo del trading es lo mismo. Mucha gente cree que puede hacer un cursito gratis, barato, fácil, rápido, aprender un poco de trading y con eso ser un trader profesional. Lo siento mucho, pero no va así. Tienes que hacer una formación que no es sencilla, tienes que formarte, tienen que enseñarte traders que sepan y que no sean timadores que te buscan el dinero para ganar ellos porque no ganan con sus profits. Entonces, tienes que trabajar, tienes que aprender cómo funciona esto, mantenerte vivo en el mercado mucho, mucho tiempo y luego tener todo el resto de la infraestructura, que este reto también ofrece en parte. Ofrece gran, gran parte de esta infraestructura. Por eso decíamos que no basta solo con el saber de trading y saber un setup para ser un trader profesional, igual que no basta con saber cocinar un plato para llamarte a ti mismo chef. ¿Vale? Dicen, ¿alguna rutina antes de iniciar a operar? Bueno, yo hago checks emocionales siempre. Yo es que soy bueno, como he sido, bueno, por cuestiones de deporte, siempre hago rutinas de saber cómo estoy, ver que no estoy intentando ganar, recordar cuál es mi plan, cuál es mi operativa y saber que solo voy a hacer eso y eso repetirlo varias veces, las que haga falta. Y saber, solo voy a operar mi operativa, solo voy a hacer mi operativa, solo voy a hacer mi operativa y saber cuál es. Tenerlo claro, por eso lo tengo aquí delante del ordenador, encima del ordenador. Delante mío y lo voy mirando. Eso antes de operar. Saber si estoy cansado, si estoy alterado, si estoy enfadado en esos momentos o apartar eso de mi operativa o no operar. ¿Vale? Todo eso influye. No sé si queréis decir algo, que aquí están escribiendo, así que habrá más preguntas. No sé si queréis comentar algo, José Álvaro. Bueno, sí, yo ya para ir cerrando cuando estamos ya en las últimas preguntas, para ir cerrando el webinario, decir que hay una cosa muy importante que siempre comento yo en esta serie de programas, que hay algo también muy beneficioso que es el sentirse vigilado, ¿vale? No vigilado, pero sí supervisado, porque el trading, como es una carrera, un trabajo muy solitario, estamos realmente cada uno con nuestro ordenador y al fin y al cabo, pues se trabaja en soledad, un poquito en solitario, se tienden a cometer errores precisamente por eso, ¿no? Porque nadie te controla o puedes, digamos, tomarte las revanchas sin justificarte ante nadie, no hay jefes, ¿verdad? Y eso, en parte, la gente lo vende como algo muy positivo, ¿verdad? Bueno, pues, libertad, no tienes jefes, pero en parte es negativo, porque puedes cometer errores realmente sin que nadie, por decirlo de alguna manera, lo sepa, ¿no? Sin que nadie te eche la bronca o sin que nadie pueda enterarse. Y es muy perjudicial. Por lo menos nosotros llevamos 15 años en esto, hemos pasado por todos los errores que puede cometer un trader. Es decir, no nos veáis como gente que no ha pasado por eso. Nosotros hemos cometido todos los errores y seguramente más veces que vosotros. Y a mí era una cosa que me ayudó mucho fue trabajar en equipo. Fue el ser supervisado por Álvaro. Y que yo supervisara a Álvaro y que Axel me supervisara a mí y que Axel supervisara a Álvaro y que nos supervisara un poco para evitar cometer esos errores. Es un poco también lo que queremos hacer con este grupo, por eso estáis todos en un mismo grupo, estáis en un mismo chat y así también os podéis ir o vais a ir evitando caer en esos errores y por lo menos si hacéis esos errores, responder ante ellos que no es otra cosa que aprender de ellos. We'll be right back.